fuerte aplauso y la palabra con ustedes. No sale el mal, sale el bien. De la mano de Dios no sale la muerte, sale la vida. Dice el libro de Santiago, no erréis, toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y tengo que deciros, hermanos, que Dios creó un querubín. Y dice la Biblia cómo lo creó. Oh querubín grande y protector, el día que fuiste creado sonaron los tamboriles. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de berilo, de ónice, de crisoprasa. Eras el sello de la perfección, acabado la hermosura. Pero tú decías en tu corazón, subiré, junto a las estrellas de Dios me sentaré y seré semejante al Altísimo. Y porque Dios se ha derramado en gloria en los campos. Bueno, pues, yo tengo una palabra de Dios para vosotros, hermanos. A las 6 de la mañana me ha levantado el Señor, hermanos, he mirado la hora, 6 y algo de la mañana, y me ha ministrado una palabra para vosotros y para mí. Y esta palabra, hermanos, creo que no es solo para la Iglesia de Castellón, porque es una palabra que creo que la necesitamos España. España. Me preguntaron, hermanos míos, y me dijeron, hermano, ¿por qué Dios, sabiendo que cosas bien, teniendo una buena iglesia, habiendo salud en la casa, estando bendecido, hay gente rodeada de mucha gloria, pero es capaz de rebelarse y de pecar? Pero tengo que decir que también hay gente que viviendo en la tragedia, viviendo en la desesperación, en la enfermedad, vistiendo con ropas negras, es capaz de humillarse y adorar y mantenerse fiel. Cristo, siendo quien era, se despoja y se humilla. Y el querubín rodeado de gloria y vestido de piedras preciosas se revela y peca. Te repito, hay quien es capaz de rebelarse y de pecar, aun teniendo la casa con salud.